Hola amigos y bienvenidos a Geek Sobre Ruedas. Primero que nada, muchísimas gracias por estar viendo un video más. El día de ayer tuvimos unos problemitas técnicos y sé que el video no tiene la mejor calidad de audio, así que les quiero ofrecer una disculpa. Realmente se debe a que estamos buscando alternativas para traerles la información, a pesar de que soy una persona que tiene muchas cosas, gracias a Dios, muchas cosas que estar haciendo de trabajo y eso, pero siempre quiero estar haciendo pausas. Imagínense, ahora estoy afuera de una tienda de electrónica y dije, tengo que hablar con mis geeks para tranquilizarlos un poco. Quédense al final del video para que sepan cómo se pueden ganar una camiseta de cualquier escudería 100% original. Y ahora sí, comenzamos con el intro. Así es, señores y señores, el día de hoy vamos a estar hablando de dos temas principales. Uno es las declaraciones recientes de Checo Pérez, donde menciona que el año sabático es una posibilidad, y lo otro de lo que vamos a estar hablando también es de W Series y su asociación con la Fórmula 1, que fue recientemente anunciada y que realmente creo que es un gran paso en el mundo de la inclusión en la Fórmula 1. Pero vamos a empezar con el tema de Sergio Pérez. Tempranas horas de la mañana me entero de que Sergio Pérez, el titular es un año sabático sería una opción, y obviamente me hace brincar, acercarme a leer el artículo, y ya cuando lo leo me tranquilizo un poco, porque bueno, el panorama es el siguiente. Él dice que realmente se va a estar enterando, de acuerdo a lo que él menciona, de su situación hacia el final de la temporada, o sea, muy tarde, ¿no? Entonces, debido a eso, pues tendría que considerar una alternativa, un año sabático, que él también dice que obviamente no significaría el final de su carrera, pero realmente la razón por la que estoy aquí es como un poco tranquilizarlos. No quiero sonar como una pitoniza, ¿no? Pero pues sí hay certeza, ¿no? Mucha gente experta menciona hasta 99.9% de posibilidades de que Sergio Pérez llegara a Red Bull. Yo no lo quiero manejar exactamente así, como lo he dicho muchas veces. Yo no tengo esas herramientas para decir 99.9%. Yo sí creo que siguen habiendo un alto nivel de posibilidades, sobre todo por dos factores principales, que son el bajo nivel de Albon y el alto nivel de Sergio Pérez. Así de fácil. Pero regresando a lo que les quería decir, lo quiero poner en contexto. Recuerden, número uno, que Sergio Pérez, cuando se da la situación con Vettel, cuando le informan a Vettel que se tiene que ir de Ferrari, que no va a continuar, le preguntan a Vettel, oye, ¿qué va a pasar contigo? Y él, prácticamente ya sabiendo que iba a llegar, cuando estaban muy fuertes los rumores que iba a llegar al famoso Aston Martin, él sale a dar declaraciones así de, estoy analizando mis opciones, incluso el retiro es una de ellas, incluso un año sabático. Eso fue lo que se le preguntó a Vettel, y esas fueron las mismas respuestas, prácticamente las mismas que está dando Sergio Pérez, aún él ya a sabiendas de que iba a llegar a Aston Martin. Incluso en algún momento, no sé si recuerden, pero Sergio Pérez sale a decir, oye, ¿qué opinas de tu continuidad en Racing Point ahora cuando llegue a convertirse en Aston Martin? Y Sergio Pérez dice, bueno, pues realmente yo estoy tranquilo porque me dicen que yo me voy a quedar aquí. Incluso muchos de nosotros, seamos honestos, estábamos tranquilos de que parecía que Sergio Pérez iba a continuar en Racing Point, ¿no? Se veía algo como ya por un hecho, y nos toma por sorpresa ese anuncio. Recuerdo en la mañana que sale a dar Sergio Pérez con esta carta, con este comunicado en escrito, y nos sorprende a todos porque nosotros ya dábamos como, digamos, como un hecho la continuidad de Sergio Pérez y su continuidad ahí en Aston Martin, ¿no? Entonces, pues eso era lo que yo quería poner en contexto, ¿no? Informarles realmente de la situación, de cómo está. No se preocupen, o sea, ese tipo de situaciones muchas veces tienen que atender razones políticas. No podemos confiar 100% en las declaraciones. Y yo creo que tendremos Sergio Pérez el año que viene. Es muy, muy probable que lo veremos corriendo en la Fórmula 1. Pero bueno, lo más importante es que estemos tranquilos, no brincar en conclusiones solamente por sus palabras, sino también saber el contexto de la situación. Yo creo que Sergio Pérez va a continuar. Hay que tomar en cuenta que sus declaraciones es un hecho que me voy a tomar un año sabático. Dijo, muy probablemente sabré mi situación hacia el final de la temporada y va a ser muy tarde, entonces incluso un año sabático es una posibilidad, es una alternativa, ¿no? Entonces eso es importante. Talking about the right decision. We're at the couch at home, so I will find out very late in the year, so
There are not a lot of options anymore. El otro tema que quería tratar con ustedes y que también considero de suma importancia, incluso es más importante de lo que parecen, es esta asociación que hace la Fórmula 1 con W Series. Está muy temprano el anuncio, obviamente habrá que desarrollar un calendario y demás. Pero bueno, para quienes no saben, W Series surge en el año 2019 como una alternativa de inclusión en el automovilismo, específicamente para las mujeres. Es una fórmula diseñada para mujeres, no pueden correr hombres, y bueno, me imagino que está diseñada para fomentar el automovilismo femenil, son monoplazas. Y realmente tampoco es que tenga mucho tiempo, como les digo, comienza en el 2019, y bueno, está todo este tema de coronavirus. En total, solamente llevan 6 carreras oficiales y una no oficial. Eso es todo lo que hay. Incluso si ustedes buscan en internet no van a encontrar gran contenido. Le voy a encargar a Juan Félix que aquí ponga un poquito de videos y eso para que vean un poquito de lo que es W Series. Pero yo creo que es bien importante que haya ese tema de inclusión. Creo que es bien importante que las mujeres puedan en algún momento tener una especie de ruta para poder llegar a la Fórmula 1. Sabemos que en la Fórmula 2 está Tatiana Calderón y seguramente ha de haber sido un camino muy, muy, pero muy complicado para ella llegar a ese punto. Entonces W Series sería como un acceso más sencillo, digamos, hacia la Fórmula 1 para las mujeres, ¿no? Lo considero muy, pero muy importante. Lo he dicho muchas veces en los en vivos, pero lo repito, creo que las mujeres tienen todo el derecho y toda la capacidad para estar al tú por tú. De hecho, yo estaría muy, pero muy a favor de que hubieran mujeres en la Fórmula 1. Obviamente que den los tiempos y todo, ¿no? Eso es lo más importante. Pero realmente sabemos que una mujer puede manejar también como un hombre, a pesar de que este es un deporte demasiado machista, demasiado masculino. Mucha gente lo ha estigmatizado de esa manera. También tiene que ver, digamos, también con las viejas tradiciones y todos estos tabús y demás de que el automovilismo es solamente para hombres. Y creo que este paso que se da de integrar W Series junto como con la Fórmula 1, seguramente tendrán incluso similares fechas en el calendario, será algo que definitivamente será un paso adelante en el tema de equidad de género en la Fórmula 1, y lo aplaudo, de verdad lo aplaudo. Eso está muy, pero muy, pero muy bien. Entonces, bueno, pues esto era lo que les quería platicar. También les quiero recordar, para los que no lo sabían por alguna razón, que estamos regalando una camisa completamente original de la escudería que más les guste. Esto puede ser Ferrari, Mercedes, lo que a ustedes les guste. Incluso Racing Point, si quieren pedir alguna. Y la vamos a hacer llegar hasta la comunidad de su hogar. Es 100% gratuita, todo, les va a llegar completamente gratis. Y lo único que tienen que hacer es obviamente estar suscritos al canal y compartir nuestros videos. Estos videos los pueden compartir a través de Twitter, los pueden compartir también por Facebook, por donde ustedes quieran, los grupos, por Messenger, por WhatsApp, por donde ustedes quieran. Y cada screenshot que ustedes me envíen tendrá un valor de un punto. Quien tenga más puntos en el momento que llegamos a 5,000 suscriptores será el ganador de una camisa 100% original. Entonces realmente está súper, súper fácil. Ya saben, screenshot a Instagram, a la cuenta de Geek Sobre Ruedas. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle manita arriba, suscríbanse, denle click en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en la próxima emisión de Geek Sobre Ruedas.